trata de Nivaris. Este producto, ¿cómo nace? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que ofrece al hombre, a la mujer, al ciudadano? Este producto es un producto natural de la provincia de Junín. La maca es un alimento ancestral que tiene más de 4.000 años. Pero nosotros en nuestro trabajo hemos organizado ya a productores de la provincia de Junín a que siempre la maca de orgánica necesita utilizar este sitio. Pero no hemos quedado ahí, sino les hemos articulado a una cadena de producción. Les explico, la transformación también la utilizamos para la provincia de Junín, de esa manera que tenemos un valor social. Y gracias a las oportunidades como esta, el Parlamento nos permite llegar con este producto y decir que en Perú estamos haciendo estos productos con una calidad sin igual, porque la vaca es un alimento electrizante, un alimento superior, con su alta cantidad de micronutrientes, como el calcio, magnesio, va a ser considerado un alimento superior, sin contar sus alcaloides, como la macadamia, la macaína, sino la cocina, diversas propiedades nutritivas y terapéuticas, un producto ancestral muy nuestro, de emprendimiento. Tenemos una alianza con la empresa Vidalis y Maizán para producir la maca tanto en su variedad misa como la maca negra, para ofrecer a los hermanos, a todas las familias, que es un alimento para todas las edades. Y de esa manera también impulsar otras plataformas de venta en el extranjero para poder exportar, sobre todo buscando un justo precio. Es decir, que este producto sea valorado considerando desde su zona de origen, donde no solo ganamos nosotros, también gane aquel de Perú. Estamos con una extraordinaria profesional peruana en el mundo. Ella va a dar un testimonio también respecto a otras cosas. ¿Qué te parece lo de ella? Bueno, la maca realmente es un producto conocido a nivel mundial. La primera vez que he conocido la maca ha sido en Japón en el año 1989. Me pareció, yo no sabía que era misma, personalmente no sabía que era mi maca. Pero sabiendo que viene de la región de Junín y viene de la región de mis padres, que vienen de Tarma. Entonces, te digo, pues la maca ha conocido y es reconocido no solamente en Europa, sino que los africanos utilizan la maca como un elemento que da energía para la reproducción, energía para los hombres. Entonces, en Francia he conocido por qué es reconocida en el África, ¿no? Y este producto Vivaris, por la empresa de industria alimentaria Maizaca, pues da un elemento importante para ser difundido hoy en día, ya como material y sobre todo ese trabajo de comunidad, no solamente se queda como un producto de materia prima, sino como un producto final y que es competitivo en el mercado internacional. Y eso es muy, muy bueno para nuestra economía nacional e internacional. Entonces yo los felicito realmente porque aquí con la gran experiencia profesional y a nivel general, tanto en el marketing, la publicidad, la parte farmacéutica, biológica, esta parte científica, pues es esencial. Finalmente, doctor Ciro, en dos minutos, la bondades final de este proyecto. Las bondades de la maca son incluidas desde 1600, 1700, recordemos que cuando llegan los españoles al Perú, ellos mandan también a algunas personalidades, a muchos científicos, por tanto, a investigar y a ver qué tenía el Perú dentro de su flora y fauna. Entonces, los reportes, por ejemplo, de Bernabéco, un padre de Bernabéco en 1620, reporta que en la provincia de Chincha, en Cocha, existe un alimento que tiene propiedades interesantes de mejorar la fertilidad, igual que con Víctor Ruiz y otros investigadores. Entonces, en la provincia de Junín, hay una cultura de la maca. Me explico, porque la maca debe consumirse siempre a partir de maca seca. Porque al secar la maca, bajo la acción de los rayos solares, va a concentrar mejor los nutrientes. Va a haber una maceración. No olvidemos que la maca es un ser vivo y va a empezar a formar las macamidas que hemos visto que tiene efecto en la memoria, tiene efecto en mejorar la capacidad de la fertilidad, las macaínas y también los microelementos como los minerales, como el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc. Lo cual va a permitir que quienes siguieran este producto van a beneficiarse con el calcio para los huesos, el hierro para la columna de los ojos, el magnesio y el zinc, probados minerales energizantes, probados minerales antiestresantes y antidepresivos naturales. ¿Por qué? Porque estos minerales participan en la formación de serotonina. La serotonina es una hormona que se forma en el cerebro, va
bajo la acción de dolor mineral. Por lo tanto, la manca tiene una acción mineralizante por ese mineral, de tener magnesio, zinc, selenio. Y aparte la investigación, no sé si le da la razón a lo que ya decían los antiguos turinos, los antiguos pobladores, de hace más de 4.000 años. ¿Cuál es? Mejorar la actividad, mejorar la capacidad cognitiva. Hay estudios que están haciendo, lo que estamos tratando de demostrar, el efecto que tiene, por ejemplo, en controlar la enfermedad de la sangre, que es muy común para la sociedad. Entonces, la mata es un alimento que lo vamos a consumir nosotros para todas las personas, niños, jóvenes, adultos y ancianos, y no dejen de consumir la marca de la provincia de Junín y mucho más, si es la marca de la empresa de clase, que es la empresa de todo, porque de esa manera tener la garantía de consumir un producto auténtico, original, y sobre todo, tiene mucha responsabilidad social, porque logramos trabajar allá a más de 4.105 pesos por el nivel. Oficina Inca Lima.